Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días. Soy Samuel Moraleda Ludeña, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y profesor asociado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. En primer lugar, espero y deseo que todos ustedes se encuentren bien dentro del difícil contexto que nos está tocando vivir, así como sus familias y el círculo de seres más queridos. En segundo lugar, quiero agradecer la amable invitación que ha cursado el director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura y el profesor Pablo Durán para participar en esta semana virtual de la Escuela Politécnica. Mi participación en esta jornada la quiero centrar en las confederaciones hidrográficas, sus funciones, su estructura, y quiero aprovechar que nos encontramos en el tercer ciclo de planificación en la que recientemente hemos sacado a consulta pública el esquema provisional de temas importantes. Se trata de los principales problemas que aborda el organismo de cuenca y que comprometen, sin lugar a dudas, la consecución del buen estado de las aguas y comprometen también la atención de las demandas. Vamos a intentar compartir la presentación. Muy bien, vamos a ver si podemos iniciar. Bien, vamos a ver si ahora avanza. Bien, quiero aprovechar esta presentación en primer lugar para hacer una breve reseña histórica del discurrir de los organismos de cuenca. Los actuales organismos de cuenca tienen su origen en las confederaciones sindicales hidrográficas que nacen en 1926 de la mano del ingeniero de caminos, canales y puertos, don Lorenzo Pardo, en un intento de revertir la política hidráulica de la época, donde la iniciativa privada apenas avanzaba en el aprovechamiento de los recursos hídricos de nuestros ríos. Nacen estas confederaciones sindicales con competencias claras en la elaboración de proyectos, ejecución y explotación de grandes infraestructuras hidráulicas con la participación de los usuarios. Estas instituciones son independientes de las divisiones hidráulicas que se crearon en 1865 y cuyas competencias era la Policía de las Aguas. Bien, hasta 1932 correspondía a los gobernadores civiles las competencias en materia de aguas y la provincia era la unidad territorial para gestionar las aguas. A partir de 1932, con la creación de la Dirección General de Obras Hidráulicas, van a sustituir a los gobernadores civiles los jefes de agua de la cuenca en cuestión de materia de policía de las aguas. Nace también el concepto de unidad de gestión basada en la cuenca hidrográfica. Parece oportuno la consideración de la cuenca natural de los ríos como unidad de gestión por un principio básicamente físico y porque parece que es el sistema ideal para hacer un uso racional, una gestión racional, mejor dicho, de los recursos hídricos, teniendo en cuenta cómo influyen unos aprovechamientos en otros merced al ciclo hidrológico. También parece el ámbito más apropiado para hacer una gestión adecuada de situaciones estresantes en la cuenca, como pueden ser las sequías o las inundaciones. Bien, en el año 1947, las jefaturas de agua pasan a depender directamente de las confederaciones hidrográficas en una unificación de la materia de competencias de aguas. Bueno, basándonos en la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas, nacen primero la Confederación Hidrográfica del Ebro, del Duero, del Guadalquivir, del Segura y Pirineo Oriental. El resto de confederaciones hidrográficas se van incorporando paulatinamente a la gestión del Estado en materia de aguas. Esta es la configuración anterior a la Ley de Aguas. Bien, en 1959 nacen las comisarías de agua que asumen las competencias en materia de policía y gestión de recursos hídricos
en tanto cuanto que las confederaciones hidrográficas se mantienen en sus actuaciones relativas a la construcción y explotación de obras hidráulicas. La participación de usuarios de la que hemos hablado toma forma creándose las comisiones de desembalse, las juntas de obra y las juntas de explotación en 1960. En 1985 se aprueba por fin la Ley de Aguas, que viene a sustituir a la centenaria de 1879. Las confederaciones hidrográficas se constituyen como organismos de cuenca en los que van a distinguirse los distintos órganos de gobierno, de participación, de gestión y de planificación. En el año 2000 se publica y se aprueba la Directiva Marco del Agua, que va a suponer un cambio rotundo en la gestión sostenible de los recursos hídricos, naciendo el concepto de demarcación hidrográfica como zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas, por las aguas subterráneas y por las aguas costeras, en una gestión unitaria de cuenca. Digamos que se copia el modelo español creado por Lorenzo Pardo en 1926. Bien. Con la nueva Ley de Aguas se establecen los principios rectores de la gestión en materia de aguas. Estos principios básicamente son la unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios. El respeto a la unidad de cuenca, a los sistemas hidráulicos y al ciclo hidrológico y la compatibilidad de la gestión del agua con la ordenación del territorio, la conservación del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. Las funciones que va a encomendar esta ley al Estado serán las siguientes: la planificación hidrológica y la planificación de infraestructuras hidráulicas, la adopción de medidas para cumplir los acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas. Un ejemplo claro es el convenio de Albufeira, en el que afectan a las distintas cuencas como la del Miño-Sil, el Duero, el Tajo y el Guadiana. También compete al Estado el otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola comunidad autónoma. Estamos hablando de cuencas intercomunitarias. También el otorgamiento de autorizaciones referente al DPH, esto es, autorizaciones para construcción de puentes, embarcaderos, pasarelas, presas, diques, azudes, aprovechamiento de pastos, aprovechamientos de áridos, navegación deportiva. También la tutela de este dominio, también en cuencas hidrográficas que exceden del ámbito territorial de una sola comunidad autónoma. Las comunidades autónomas, en virtud de su estatuto de autonomía, ejercerán competencias exclusivas en materia de agua en aquellas cuencas hidrográficas cuyo ámbito territorial esté íntegramente incluido en el ámbito de la comunidad autónoma. De esta manera se organiza la gestión pública de las aguas en cuencas intercomunitarias cuya competencia, como digo, corresponde al Estado. Es el ejemplo claro de la cuenca hidrográfica del Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, y en cuencas intracomunitarias cuya competencia va a corresponder exclusivamente a las comunidades autónomas. Este sería el mapa de las nuevas demarcaciones hidrográficas con la incorporación de la Directiva Marco del Agua y la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en materia de agua, según la Constitución. Tendríamos como cuencas con competencia exclusiva de autonomías la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, la demarcación hidrográfica de las cuencas internas del País Vasco, de las cuencas internas de Cataluña, de Baleares, de Canarias y también las demarcaciones hidrográficas atlánticas y mediterráneas de la comunidad andaluza. Las confederaciones hidrográficas son organismos autónomos, están adscritos a efectos meramente administrativos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a través de la Dirección General del Agua. Como se indica, se trata de organismos autónomos y disponen de autonomía para regir y administrar por sí intereses que les sean confiados. También pueden adquirir y enajenar bienes y derechos.
que pueden formar parte de su patrimonio, tienen autonomía para contratar y obligarse y ejercer ante los tribunales todo tipo de acciones. Sus actos y las resoluciones de estos organismos van a poner fin a la vía administrativa. Los órganos de gobierno se dotan de órganos de gestión y de gobierno para poder llevar a cabo las actuaciones que le encomienda la ley. Van a constituir órganos de gobierno, la Junta de Gobierno y el presidente de la Confederación, y serán órganos de gestión en régimen de participación, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalses, la Junta de Explotación y las Juntas de Obra. El órgano de participación y planificación lo constituirá el Consejo del Agua de la Demarcación y el Comité de Autoridades Competentes será el órgano de cooperación en materia de protección de las aguas. Aquí tendríamos un esquema de la distribución de los órganos de gobierno y gestión, en la que quiero hacer hincapié en las cuatro unidades administrativas dependientes del presidente de la Confederación, como será la Comisaría de Aguas, con competencia en gestión de recursos y del dominio público hidráulico, la Dirección Técnica, que conserva el mantenimiento de construcción y explotación de obras hidráulicas, la Oficina de Planificación, encargada de elaborar el Plan Hidrológico de Cuenca, y la Secretaría General, con actividades transversales en temas administrativos relativos a patrimonio, contratación y personal. Bien, el presidente es el representante legal del organismo, preside además los órganos colegiados que hemos mencionado anteriormente y desempeña la función directiva y ejecutiva del organismo de Cuenca. La Junta de Gobierno tiene múltiples funciones, entre otras, aprobar los planes de actuación, declarar acuíferos sobreexplotados o masas en riesgo, aprobar criterios para la evaluación de daños al dominio público hidráulico, adoptar medidas para la protección de las aguas subterráneas y proponer al Consejo del Agua la revisión del plan hidrológico, como digo, entre otras de las funciones. Y está compuesto por el presidente del organismo, representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la Administración local y de los usuarios del agua. El órgano de participación y planificación es el Consejo del Agua de la Demarcación, compuesto por los servicios técnicos del organismo, representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de los usuarios y también asociaciones y organizaciones que defienden intereses ambientales, económicos o sociales que, por supuesto, están relacionados con el recurso. Las funciones, como hemos dicho, pues promover la consulta, participación pública en el proceso de planificación y elevar al gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica el plan hidrológico elaborado y sus posteriores revisiones. También el Consejo del Agua de la Demarcación informa de cuestiones de interés general para la demarcación del agua. El órgano de cooperación es el Comité de Autoridades Competentes, que tiene como función básica la cooperación en materias de protección de las aguas que ostentan las distintas administraciones con competencias en esta materia, y proporcionar a la Unión Europea, a través del Ministerio, la información relativa a la demarcación hidrográfica que se requiere. Está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. En cuanto a los órganos de gestión en régimen de participación, disponemos de cuatro: la Asamblea de Usuarios, que está integrada por todos los usuarios que forman parte de las juntas de explotación, y su finalidad va a ser coordinar la explotación de obras hidráulicas y recursos hídricos en toda la cuenca. En tanto cuanto que las juntas de explotación, que también están compuestas por usuarios en las que participan mayoritariamente, tiene como función la coordinación de la explotación de obras hidráulicas y recursos en un conjunto de ríos cuyos aprovechamientos estén interrelacionados. Estas propuestas son elevadas al presidente para su aprobación, en todo caso. En el ámbito de la cuenca del Guadiana se celebran dos juntas de explotación: la oriental, que abarca el sistema 1 y sistema 2, correspondiente al Alto Guadiana y al río Tirteafuera, y el sistema, la junta de explotación occidental, que corresponde al sistema 3, Guadiana Medio, y al sistema 4, Ardila. La Comisión de Desembalses elabora propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y de los acuíferos,
atendiendo siempre a los derechos concesionales de los distintos usuarios de la cuenca. Estas propuestas son elevadas al presidente del organismo de cuenca para su aprobación en su caso. Y las juntas de obras tienen como misión estar informados los usuarios del desarrollo e incidencias de la obra en cuestión que se esté ejecutando. Por supuesto, estas juntas de obras se constituyen a petición de los futuros usuarios y siempre aprobada por la Junta de Gobierno. Bueno, como les indiqué, vamos a hablar para finalizar esta charla del esquema provisional de temas importantes que afectan al organismo de cuenca. Antes que nada, quería señalar lo que indica la Directiva Marco en esta materia, ¿no? La Directiva Marco es una ley fundamentalmente, como conocen ustedes, fundamentalmente ambiental y tiene como objetivo alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, es lo que señala su artículo 4, que deberían alcanzarse en el año 2015. Obviamente, esto no ha sido posible en ninguna cuenca hidrográfica y se justifica de esta manera las posibles prórrogas hasta el 2027. Y por otra parte, la Ley de Aguas, que tiene como objetivos conseguir el buen estado de las masas de agua y satisfacer las demandas, al mismo tiempo que el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales. En definitiva, lo que se propugna es un desarrollo sostenible. Bien, pues tanto la Directiva Marco del Agua como la legislación española requieren, en primer lugar, un análisis de las presiones e impactos que actúan sobre las distintas masas de agua, ya sean superficiales o subterráneas. Hay que definir cuáles son los objetivos ambientales del buen estado de las masas de agua y finalmente desarrollar un programa de medidas para alcanzar estos objetivos. En definitiva, estamos hablando de los planes hidrológicos de cuenca, eje fundamental de la Directiva Marco. Algunas de las presiones, como es la detracción de agua, la construcción de presas con embalse o la contaminación difusa del regadío, como digo, son presiones sobre las masas de agua que debemos compatibilizar con los objetivos del buen estado de las masas, o bien, si no es posible su compatibilización, pues realmente no permitir dichas presiones y dichos usos. Estamos, como decía al principio, en el tercer ciclo de planificación. El vigente plan hidrológico es el correspondiente al periodo 2015-2021 y a partir del 2019 hemos comenzado la revisión de este plan hidrológico. Hemos comenzado la revisión aprobando unos documentos iniciales del estado de la cuenca que nos han permitido aprobar o sacar a información pública el esquema de temas importantes. Esquema de temas importantes que, como digo, está en consulta pública, donde es importante la participación de los usuarios y de los demás agentes con intereses en el agua para definir cuáles son las soluciones más adecuadas, las alternativas más adecuadas, consensuadas para conseguir el buen estado de las masas de agua. Estas propuestas, estas alternativas conformarán el programa de medidas que se incorporará a el plan hidrológico de cuenca. En el caso de la cuenca del Guadiana hemos identificado 11 temas importantes, 11 problemas que condicionan o que dificultan la consecución de los objetivos ambientales y la satisfacción de la demanda. Son temas, en general, muchos de ellos comunes a otras cuencas, y algunos son específicos de la cuenca del Guadiana. Vamos a señalar algunos de ellos, como la contaminación localizada, cuyo origen fundamental es en los vertidos de las aglomeraciones urbanas, vertidos domésticos, ya que los vertidos industriales fundamentalmente se incorporan a las redes de alcantarillado.
Tengo que señalar que un 58% de los vertidos urbanos no cumplen la Directiva 271 de tratamiento de aguas residuales urbanas y tienen algún procedimiento sancionador. Esta falta de depuración incide de manera negativa en el buen estado de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Los distintos programas de medida de los planes hidrológicos que se han aprobado o que están vigentes han sido insuficientes para revertir esta situación. En el nuevo horizonte de planificación es de desear que, valga la redundancia, el plan que elabora el gobierno, denominado DSEAR, cuyo acrónimo es depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, pueda revertir la situación y cumplir los objetivos de depuración. Otro tema importante es la contaminación difusa, fundamentalmente de origen agrario, por las prácticas de empleo en abundancia de fertilizantes y fitosanitarios que comprometen el estado de hasta 100 masas de aguas superficiales y 15 masas de aguas subterráneas. También tenemos problemas de contaminación difusa de origen minero en el Alentejo, en Almadén o en Huelva, pero de menor relevancia que la contaminación de origen agrario. Es importante que en este tercer horizonte, tercer ciclo de planificación, las comunidades autónomas con competencias en agricultura cumplan los programas de actuación que reviertan esta situación. El tercer tema, que es específico del Guadiana, es la explotación de masas de agua subterránea. Esto es particularmente tiene una incidencia muy particular en la cuenca del Alto Guadiana, donde 10 masas de agua subterránea han sido declaradas en riesgo de no cumplir objetivos ambientales como consecuencia de la intensa explotación de estas masas por parte de el sector agrícola, que compromete no solamente el buen estado, sino alcanzar objetivos en parques emblemáticos como puede ser el Parque Nacional de las Tablas de Miel, el Parque Natural de las Lagunas de Ribera o la Mancha Húmeda, además de afectar a distintos ecosistemas terrestres. Es importante que en el programa de medidas se incluyan actuaciones tendentes a la recuperación de estas masas, controlando las extracciones y reordenando los derechos existentes para que sea compatible con el recurso verdaderamente disponible que tenemos en dichas masas. El cuarto tema relevante son las especies alóctonas invasoras. Esto tiene una particular incidencia en la socioeconomía de la zona, particularmente de la zona del Guadiana medio extremeño, debido fundamentalmente a la regulación existente en este tramo, a la abundancia de fertilizantes y a la ausencia de vegetación riparia. Por su importancia, destaca sin lugar a dudas el jacinto de agua o camalote, que está considerada la especie vegetal más peligrosa del mundo, que aparece en el Guadiana en el año 2004 y que ha supuesto para las arcas públicas una inversión de más de 50 millones de euros en un intento de erradicar la planta del cauce. En el año 2018 teníamos 180 kilómetros de río Guadiana completamente tapizados por esta planta. Se desarrolló un plan de choque para la erradicación de la misma. Actualmente, merced a la importante inversión pública y a la intervención de la UME, pues hemos reducido la superficie en unos 30 kilómetros aproximadamente del lecho de río ocupado. Esperemos que para el año 2020 consigamos la retirada masiva de toda la planta. Aparte el camalote, otras especies invasoras que destacan es el nenúfar mexicano, la almeja asiática, el helecho de agua o el pez chino. Se imponen medidas para proyectos para el control y erradicación de todos estos tipos de especies alóctonas que, como digo, tienen una incidencia muy significativa
en el Guadiana Medio. Otro tema importante son las alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua superficial como consecuencia del aprovechamiento intensivo de las aguas y de los cauces, que duda cabe que se ha modificado la morfología de nuestros ríos. Se han construido presas, azudes, canalizaciones, desvío de cauces, obras de defensa mediante diques y motas, que ha supuesto una alteración importante a la dinámica hidrológica, afectando además a los ecosistemas acuáticos con modificación de los caudales ambientales y la continuidad fluvial. Es importante que el programa de medidas abarque distintas actuaciones de recuperación hidrológico-morfológica y de recuperación mediante los proyectos de restauración fluvial. Otro aspecto importante que hay que destacar es la recuperación de costes y la financiación de los organismos de cuenca. Efectivamente, la directiva Marco nos obliga a través de su artículo 9 a la recuperación de los costes relacionados con el agua, con los servicios del agua, así como incorporar los costes ambientales y los costes del recurso para que éste no se consuma de manera abusiva. En el caso del Guadiana, la recuperación de costes relacionados con los servicios del agua apenas alcanza el 50%, cifra totalmente insuficiente para cumplir las funciones del organismo de cuenca, la subsistencia del organismo de cuenca y financiar el programa de medidas del plan hidrológico. Es importante que en los programas de medidas se incluya una modificación del régimen económico financiero de los organismos de cuenca para repercutir los costes en usuarios, de tal manera que tengamos financiación para desarrollar los programas de medidas y cumplir así el mandamiento de los planes hidrológicos. En cuanto al octavo punto, que es adaptación al cambio climático, no cabe duda que los distintos estudios y análisis, a pesar de las incertidumbres, nos indican que va a haber una reducción importante de precipitaciones y, por lo tanto, de aportaciones y recurso disponible para atender las demandas, además de una frecuencia en fenómenos adversos como las sequías o las inundaciones. Es importante que en el programa de medidas se contemple esta reducción de recurso disponible para que hagamos una recomposición de las demandas mediante eficiencia en el uso del agua. El noveno punto tiene que ver con la medición de extracciones y asignación de recursos. Antes hemos hablado de la problemática de la sobreexplotación o la intensa explotación de las masas de agua subterránea. Aquí podemos ver en esta imagen, en la parte superior, la cuenca del Alto Guadiana. Todos esos puntos verdes no son otra cosa que la identificación de distintos pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas. En el Alto Guadiana tenemos alrededor de 60.000 pozos de iniciativa privada con los que se riegan aproximadamente 300.000 hectáreas. Es importante el control de estas extracciones mediante la disposición de los correspondientes aparatos de medida, los caudalímetros, que nos permitan conocer realmente el recurso extraído y el control mediante vigilancia, mediante el servicio de vigilancia del dominio público hidráulico, el control de las extracciones para que los recursos sean sostenibles, en definitiva. El décimo punto tiene que ver con la gobernanza, es la coordinación entre administraciones. Es importante destacar que la falta de coordinación entre las distintas autoridades competentes ponen en riesgo el desarrollo del programa de medidas. También es importante señalar que debe haber coherencia entre las competencias de determinadas políticas relativas al sector agrario de las comunidades autónomas con la gestión de los recursos hídricos. Finalmente, en cuanto a la gestión de inundaciones, la directiva de evaluación y gestión de inundaciones, traspuesta al ordenamiento jurídico en el año 2010, prevé tres tipos de actuaciones en la gestión de inundaciones. Primero, tenemos que identificar
las áreas potencialmente significativas de inundación. En segundo lugar, elaborar los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Y finalmente, elaborar el plan de gestión de riesgo de inundación, que no es otra cosa que el programa de medidas que intenta minimizar los efectos adversos potenciales que provocarían las inundaciones en la población, en la salud de la población, en el patrimonio, en los sectores socioeconómicos y en el medio ambiente. Bien, con el tema de del esquema provisional de temas importantes, doy por finalizada la charla, esperando que haya sido de su interés. Pues muchísimas gracias por su atención y ojalá recuperemos la vida cotidiana lo antes posible. Muchas gracias.